Justo hace algunos meses se ha hecho como que un balance de los últimos 20 años sobre el porcentaje de embarazo en adolescentes y tenemos 20 años que la cifra no ha variado. Con 13, sea, algo. 13, Exacto. algo, sí. O sea, ahí se queda y no se ha movido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿qué está sucediendo, no? Y con índices de más o menos un 30% en Amazonía en embarazo adolescente. Ya, y una Es pregunta, súper tú dices fuerte. que ya en los últimos 20 años más o menos no se ha movido, pero mi pregunta es, en términos de política pública, ¿se ha hecho algo especialmente dirigido para revertir eso? ¿Le hemos dado a los jóvenes o a las adolescentes más información, servicios? ¿Le hemos dado educación sexual? Porque si no hemos hecho nada, es lógico que se mantenga nomás, porque siga su curso inercial, digamos. Efectivamente, yo creo que han habido como que intentos con el tema de los servicios de atención diferenciada para adolescentes, ¿no? Sin embargo, la cobertura o el diseño de estos servicios no son los adecuados para poder entrar información adecuada, incluso el acceso a los métodos anticonceptivos o de protección para los y las adolescentes, ¿no? Y esto debido también a que existen barreras legales que no permiten, ¿no? Que puedan darse políticas públicas, ¿no? O sea, el plan multisectorial de prevención de embarazo adolescente está encarpetado porque hay barreras de acceso, o sea, penalización de relaciones sexuales consentidas con adolescentes de 14 y 18 años. Tenemos el tema de la Ley General de Salud del artículo 4, que condiciona la asistencia del adolescente con el tutor, el padre, y sabemos que los adolescentes no van a ir a un establecimiento de salud a pedir métodos anticonceptivos e información con el papá y la mamá. No, Eso es seguro, y ninguno de irreal. nosotros cuando hemos sido adolescentes tampoco Por lo favor. hubiéramos hecho. Entonces, y que piensan un plan de prevención del embarazo adolescente de adolescentes de 18 a 19 años. Entonces, no hay una política que sea multisectorial como también lo referiste tú, que tenga que ver con educación, que tenga que ver con promoción, que tenga que ver con salud. No existe eso. Entonces los sindicatos, entonces se justifica que estén en eso.